Yo acá en la Plaza Waddington, o sea, en esta casa, aprendí a bailar. Tuve mi primer polola, vivía ahí al frente. Aprendí a tocar guitarra. Hice mi debut en ese Teatro Iris, que ahora no existe. Entonces, claro, todo junto. Y si no me emociono, que soy huevo nomás. Un día llegó el año 61, por ahí. Llegó una amiga de mi madre, que era muy buena moza, yo calculo, ¿no? Que era muy buena moza. Ya yo tenía cuántos, no sé. 16, 15, 16 años. Y llegó una guitarra y cantó Sufrir, mi menor. Uno siempre se enamora de las tetas de la prima, de las tetas de la empleada. Pero yo me enamoré de la canción, porque está un huevo, que me enamoré de la canción primero y después encontré que tenía buenas tetas, pero no importa. Y después tocó Angélica, cuando te nombro, también en mi menor. Y encontré fantástico cómo sonaba todo eso. Entonces, en el año 62, por ahí, empecé a aprender guitarra. Y empecé a tocar. Pero así, compulsivamente, ¿no? Y aprendí. Y tanto aprendí que me metía con los amigos del barrio a tocar guitarra y yo tocaba muy bien. Y era muy bonito porque nadie sabía nada. Entonces de repente uno aparecía con un la con cejillo, que era el descubrimiento de América, lo cual ahora es una estupidez, pero no importa, ¿no? Pero nosotros éramos tan de plaza, de cerro, de barrio, que no sabíamos eso y nos nutríamos uno de otro. Y eso creo que nos hizo muy amigos. Y ahí me llegué a ser lo que soy ahora. La pregunta es, ¿qué soy ahora? Payo es un gato del puerto que ronronea guitarreando las cuerdas, fusionando cordura con humor, colocando amor, rajuneando el sol. Entre los tejados va tejiendo nuevas historias de la nena y el Nelson. El payo es un gato del puerto, de Playa Ancha precisamente, de la República Independiente al sur del puerto y del Roland Barthes. Cronista del país, cantor urbano, buen paisano, con un banjo es el payo. El payo era un tipo buen mozo, callado, muy sarcástico, con un tipo de humor que no lo hacía muy popular, pero de la época en que estoy hablando, ser músico era un plus tremendo. Descubrí que era vecino mío, vivía unas cuadras cerca, y lo conocí cuando él empezó a cantar con un grupo de gente joven de Playa Ancha que hacían lo que en ese momento se llamaba neofolclor. Yo no estaba muy consciente de lo bueno que era. Ahora me parece genial. La Nelly y el Nelson, los días domingos, se van al parque a pololear. Trabajan toda la semana,
esperando poder pasear. La Nelly en el sol se toman su agüita, se van en micro a la población. Hasta el otro día, domingo, en que volverá la ilusión. La Nelly y en el sol, los otros domingos, si no es el parque, es la matiné, de ahí a un boliche cualquiera. A ver si ganó el Wanderer. Gonzalo Grondona, de profesión periodista, de vida, cantautor pero errante, pero más que nada, lo que aportó Payo fue una visión totalmente distinta a la canción panfletaria, a la canción protesta. Payo fue un cronista, reflejo de esa época. Y Payo, si bien es cierto, protestaba, si bien es cierto, era testimonial, denunciaba, creaba verdaderas crónicas cantadas y con un humor pero muy, muy increíble y con una ironía pero muy particular. Yo soy un hombre importante y un editorial. Yo soy un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta Plaza Chávez? Que en mis tiempos tenía baldosa, que en mis tiempos no tenía tanta fuente, pero que era un símbolo del centro de bajar al plan. El otro centro, por supuesto, era la Plaza Victoria. Pero eso ya era el plan más pituco incluso para los provincianos de Playa Ancha, dentro del paraíso. Entonces yo pienso, si no hay arroyitos perfumados, si no hay esteros de San José, si no hay álamos guachos, ¿a qué le canto? Y le empecé a cantar a lo que yo veía. Y lo que yo veía eran los ascensores, las conversaciones de la gente, era la, donde lucha por la vida, por su derecho, era los amores juveniles, y todo eso con un ritmo que primero era folclórico, como cachimbo, eran como chapecao, eran como refalosa, pero que después, por influencias X, entre ellas Donovan, Dylan, Beatles, Elvis, se fue degenerando o regenerando en ritmos urbanos chilenos. Y ahí entonces nació la segunda pata de la música chilena. Teníamos el folclore rural y nos faltaba la pata izquierda. Siempre nos faltaba la pata izquierda de la música urbana. Y esto fue lo que nosotros hicimos. Sí, pero ¿cómo la toqué tú? La toqué igual que siempre. No ha cambiado. ¿La toqué igual?
muerte de mi hermano la escribieron dos amigos míos. La letra la escribió Orlando Walter Muñoz y Payo Grondona, que es mi amigo desde que teníamos ambos 18 años. La dupla se junta y toman un tema basado en lo que fue el desembarco de los mariners norteamericanos en la República de Santo Domingo, de una invasión. O sea, eso que dice, ayer mataron a mi hermano, no sabía leer ni escribir, es cierto, llegaron, dispararon, invadieron y pusieron un gobierno, como lo ha hecho miles de veces y lamentablemente lo sigue haciendo Estados Unidos. Debe haber sido un texto que tenía Orlando Walter y se lo propuso a Payo para que le pusieran la música. Payo ya tenía una reputación como cantante, como músico, y cantó la muerte de mi hermano, y a mí me impresionó mucho porque no había escuchado rock en castellano, rock verdadero, y se la pedí para grabar. Los Max cambian luego de cantar en inglés al castellano, y ahí es donde sale esto que llamaba piedra angular del rock chileno, La muerte de mi hermano. La muerte de mi hermano tiene dos elementos que la hacen ser lo que es la canción primigenia del rock chileno. Uno es la armonía que tiene la construcción de la canción, típicamente rockera y completamente novedosa a lo que se hacía en ese momento. Y lo otro es la temática. Y la importancia que fue la primera canción, digamos que el rock and roll fue una entretención, de letras muy livianas. Este fue el primer rock, que más que música, que lo es también movimiento social, una actitud, digamos, que se dio a nivel mundial. Este sería el primer rock con actitud que se hizo en Chile. Ayer mataron a mi hermano, lo mataron y que no sabía escribir, no sabía leer hasta ayer. Mascando el chicle ayer y hoy también, levantan la mano contra usted, contra él. Ayer mataron a mi hermano, lo mataron y qué. Ayer mataron a mi hermano, me mataron, ok. El año 1965, el día 20 de agosto, se inauguró la Peña Folclórica de Valparaíso. Éramos estudiantes, éramos gente del barrio y nos juntamos a cantar. Aquí, en el entretecho o en el mezanine, que nos quedó chico, y nos quedó tan chico que nos fuimos trasladando de un lugar a otro, primero al subterráneo de la Escuela de Arquitectura y luego al Sindicato Gastronómico, ahí en la calle Blanco con Villavista. Y ahí la peña tuvo su apogeo, y ahí la peña se hizo famosa, igual que algunos, igual que también muy querida, ¿o no, viejo? Esta es la calle Blanco, casi quien había visto. Aquí había un edificio típico de Valparaíso, de esos de 2, 3 pisos, con subterráneo para la gente de los vapores. Y ellos, por ango por manga, nos arrendaron el subterráneo a nosotros.
a estos cabros que les gustaba cantar. En el subterráneo, típico porteño, hicimos la peña. Le pusimos las redes, le pusimos los barcos, le pusimos los... todas las cosas que después fue típico de peña puertorriqueña. Vino la Violeta el año a finales de 66. Vino la Margot, vino Yupanqui, vino el Víctor. Esta esquina de Bellavista con Blanco fue lo que te puedo decir, el antro del folclore en Valparaíso. La genialidad de él son las canciones que compone. En la época en que estamos hablando, es decir, cuando recién nos conocíamos, era más original que nada. Todo lo que dice la letra de las canciones de Payo Grondona, a más de alguien le ha sucedido en algún momento, en un lugar determinado y en una época también determinada. Temas como Me diste mal la dirección, que es una canción humorística. Parece que es un bolero, pero en realidad son cosas del Payo. Me diste mal la dirección y anduve 20 horas en micro. Me diste mal la dirección y anduve 5 horas en micro. Me perdí entre las calles y no te pude hallarte. Qué infamia, qué castigo fue el ilusionarme que podría encontrarte y no te pude hallarte. Recorrí toda Lava, los leones, las rejas, pasando Ahumada y la costanera, y al fin tú vivías más cerca de Renca. Fue muy fea la broma de darme mal la dirección. Hay que asumir que a los 40 años ponte lento. Me diste mal la dirección y estuve por odiarte. Santiago es para perderse y no te pude hallarte. Y escucha atentamente, no te digo con nadie. Por darme mal la dirección parece como que me perdí. Y no me repitas que yo apunte mal. Soy tonto, mano, solo y tengo buena redacción. Me diste mal la dirección. Desperdicié por odiarme. Me diste mal la dirección y parece como que me perdí. Muy buenas, aquí estamos, y usted. Muy buenas, aquí estamos, y usted. Esta foto fue tomada el 28 de agosto de 1966, dos días después que yo cumpliera 21 años. Y está tomada aquí en el Cap Ducal. Y estamos. Ahí están, pues, los más bien. Sergio Sánchez, que cantaba, que tenía su repertorio muy folclórico, muy tradicional. El Flaco Rivera, que tocaba guitarra y quena,
y que integraba este grupo de que eran los chachaleros de Playa Ancha. Osvaldo Rodríguez, el gitano, y este del bombo de anteojo, ese soy yo. Esta peña nace porque nosotros estábamos en Valparaíso, en la calle Blanco, en el Sucucho. Y ahí viene una desaveniencia intelectualota de izquierda de el folclore y ustedes. La proyección folclórica y nuestras raíces y ustedes. Ustedes éramos nosotros. Nosotros le hace Ruca Mellerepu, la Silvia Raúl, yo, el gitano. Teníamos un repertorio que ya estaba saliendo de lo netamente, comillas, chileno. Y nosotros decimos, bueno, vámonos a otro local. Eubaldo estaba casado con la hija del dueño de acá, de este boliche. Y como estaba vacío, o sea, desocupado, nos instalamos entonces en el piso abajo. Está todo cambiado, como si se puede ver por las fotos alrededor. Es una escala larga. Y donde estaba la venta de entradas, creo, no me acuerdo cuántos escudos costaba. Y al tiro aparecían las mesas de la peña y el escenario. Y ahí instalamos la peña, pusimos una tarimita, había mesa, compramos las famosas sillas estas de Totora, pusimos unas velas, el cenicero de Conchas de Loco, y le pusimos peña folclórica del mar, peña del mar. Eso tiene que haber sido a comienzos del año 66, ¿ah? Que duró hasta el año, más o menos hasta el año 67, duró poco. Hasta que nos fuimos a otro boliche ahí frente a la estación de Viña, al Hotel France. Se acabó la peña con el 68, pero seguimos cantando en diferentes lugares hasta que el 70 retomamos la actividad. De otra manera, en otro escenario. Soy, con todo respeto, doña lucha por la vida. Marido ya no tengo y me falta la comida. Con los 6 cabros chicos con que usted me ve, vivo en este sitio desde que me lo tomé. Yo entonces me encuentro con el banjo y empiezo a tocar el banjo, lo cual ya era una cosa muy loca. O sea, segunda cosa loca era tocar temas urbanos, segunda tocarlo con un instrumento no chileno, cosa que la Violeta ya había hecho, porque la Violeta había incursionado en el cuarto del charango, que no son chilenos. Todos vamos incorporando instrumentos y ritmos, y terminamos en lo que se llamó recién, 6 años después, cuando Ricardo García inventa el Festival de la Nueva Canción Chilena y le pone Nueva Canción Chilena, el año 69 recién. La Nueva Canción Chilena es un reflejo necesario que se dio en nuestro país con respecto a lo que fue la Nueva Canción Latinoamericana. Pero venía ligado a un movimiento y algo muy interesante que había partido con una discusión entre los tradicionalistas del folclore y Violeta Parra, pero a medida que se acercaron las elecciones de 1970, la polarización política que se dio en nuestro país también llevó a una separación de estos músicos, pero en ese momento, por ahí por el 66, 67 y 68 especialmente, nace lo que hoy recordamos como la Nueva Canción Chilena. El movimiento de la Nueva Canción Chilena fue el movimiento más importante latinoamericano
desde 1970 hasta 1973. Lo que sucede en 1970, que se elige un presidente popular de izquierda, vino a ser el fruto de una lucha de casi 100 años. En la canción se produce también algo bien interesante, que es reflejo de lo que está sucediendo socialmente. De eso va surgiendo algo nuevo, que es posteriormente la nueva canción chilena. Este movimiento tiene una repercusión también en otras ciudades, como Valparaíso y Concepción. En Valparaíso podemos mencionar como grandes impulsores de la nueva canción y de las peñas a Osvaldo Gitano Rodríguez, fundamentalmente, y al Payo Grondona, que se agrega también junto a muchos otros, pero fundamentalmente ellos fueron los que grabaron, por eso que han quedado hasta hoy como los principales artistas. Y ahí aparezco yo, además, irrumpo, mientras estaban todos los puños pegados al techo, ¿eh? Que compañero, que la cosa, que la revolución, que la hueá, que la no sé cuánto, que la cantata Santa María, no sé, esos días, yo interrumpo con El Bosco, que era una historia de amor de una pareja que no tenía dónde ir a tirar. Además tocaba con banjo, ¿no? Y además con un tipo que yo era, en aquel tiempo, me voy a perdonar, pero yo era muy buen mozo. Entonces quedó la escoba, ¿no? Este local ya no existe. Hay muchas cosas que ya no existen. Casi yo no existo. 12 de la noche, iglesia de San Francisco, calle París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al Bosco, tomamos un café. Tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. 2 de la mañana, vamos a un hotel. No hay piezas desocupadas, mejor que vuelvan a las 3. Me hacían diferente en el sentido de que algo tenía que pasar, ¿no? De que algo tenía que repercutir en los ritmos, en los sonidos, ¿no? Entonces yo no quería sonidos chacatán, 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 chan, chan, sino quería sonidos más distintos. La Nelly y el Nelson, los días domingos, se van al parque. Lo que me gusta a mí de mis canciones es que lo que está convertido en canción es una parte de la historia. Entonces tú puedes inventar un antes y un después. Tienen humor. Hay muy pocas canciones románticas, pero también tienen mucho amor. Musicalmente son limitadas por mi naturaleza, pero trato de manejar el ingenio haciendo melodía. Mi talento es en los textos. Nunca he pretendido hacer canciones pegajosas, aunque algunas me han salido pegajosas y me persiguen hasta el día de hoy. Pero eso son gajes del oficio. Mucho más temprano que más tarde se abrirán las grandes alamedas, por donde el hombre libre pase, para construir, como él ya sabe, una sociedad más justa y digna. Los años de Europa yo pasé a trabajar a Quimantú como periodista, a la editorial Quimantú. Además, trabajé en Televisión Nacional haciendo unos programas periodísticos y musicales, cantando en La Peña,
de Los Parra principalmente, haciendo giras por allá por acá, viviendo intensamente ese gobierno de la Unión Popular, de ese trabajo de músico y de periodista. El 23 de julio de 73 doy mi prueba, o sea, doy mi examen de grado para periodista. Y entre el 21 y el 24 más o menos de julio, grabo un disco que se llamaba Payo en Serio. El Ángel Parra tocaba la guitarra, yo tocaba el banjo y la guitarra. Hice un disco completo, quedó grabado. Y el 24 de julio me voy al Festival Mundial vía Berlín. Y ahí empieza toda una gira por los países del este, que culmina el 7 de septiembre en París. Así que llegamos el sábado 8 de septiembre a las 10 de la mañana de vuelta a Santiago. Y el martes a las 7 de la mañana yo escucho temblores, pero eran tanques que pasaban por ahí por Diagonal Paraguay. Y me voy a Quimantú, que me queda a pocas cuadras, y ahí empieza el golpe. Bueno, y empieza todo el debate. Pasé las penas propias de vivir en así. Yo me voy a fin de año a Buenos Aires en tren. Yo tenía amistades en Buenos Aires, musicales, que nos podían hacer que mantener hasta pasar el chaparrón, que pensamos que no duraba, bueno, que no era ni tan sangriento ni tan vengativo, ¿no? Canto es por los que han quedado, la semilla en la arena serán, son la viga que da fortaleza a la lucha que se armará. Recuerda a tu joven chileno, tú que ahora no puedes creer. La historia tiene muchas vueltas, las masacres suelen suceder. Nuevamente Pisagua es la cárcel del obrero tal como fue ayer. Volverá, volverá a tener en sus ojos la estrella que sigue la huella de la libertad. Volverán, volverán a tener en sus ojos la estrella que sigue la huella de la libertad. Bueno, yo conocí al Payo cuando él volvió a Chile, del exilio. Eso fue el 86 en el Café del Cerro, que es el lugar donde lo conocimos, y él venía desde Alemania. Y a mí me impresionó ese interés que él tenía en la cosa de los humanos que hacían música acá, más que de los políticos, más que de la cosa partidista. Debo decir que de las personas que he conocido del movimiento de la Nueva Canción Chilena, es la persona que yo sentí más cercana, más preocupado de qué era lo que nos estaba pasando, como rápidamente nos acogió. Yo tenía mucho, mucho interés, digamos, porque conocía sus canciones de niño, ¿ya? Entonces, incluso con Nelson durante mucho tiempo, cantamos una canción de él. Él para nosotros fue como una especie de puente entre lo que nosotros habíamos visto desde lejos, desde la infancia, como dice Marcelo, y desde la lejanía geográfica. Y de repente él se presentaba como
nuestro primer contacto con lo que, entre comillas, podríamos decir nuestros padres musicales, digamos. El Payo se integra fácilmente a este movimiento porque la característica del movimiento del Canto Nuevo fue también muy urbano. Es decir, yo creo que de toda la gente de la Nueva Canción Chilena, al Payo le costó mucho menos integrarse. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación es democratizante, al norte los pirulos, al poniente los picantes. Y como yo también venía llegando con mi... Hice una gira para que me mostraran Santiago, me mostraron Santiago a través de la circunvalación a Américo Vespucio. Y después chorrié todo eso que vi en una canción que bastante larga, que es la circunvalación. Y me acuerdo que para mi debut en el Café del Cerro, yo empiezo el concierto con un tema un poco rockeado, ¿eh? Yo le puse música a un poema de Neruda. El poema se llama Regreso al Trovador. Empecé con eso. Y cuando estaba en la mitad, las 300 personas que había, que eran muchas, la mitad lloraba, la mitad estaba atónita y decía, puta, este hueón. Ahí yo inventé una palabra, no lo inventé yo. Yo dije que yo era el eslabón perdido. Estaba todo el Canto Nuevo, con un repertorio muy específico, muy críptico, y yo llego con un lenguaje muy directo, muy cotidiano, muy abierto, y caigo parado, haciendo el eslabón entre el Canto Nuevo y la nueva canción, como decía, inventada por Ricardo. Yo caigo parado ahí, y ese eslabón fue muy bonito porque fue reconocido por los chiquillos o por los cabros de la época. Y todo bien. Manda, tiene su media naranja, trabaja media jornada. Dice que es medio pollo, ¿ese? Dice que es medio. No, dice que es clase media. Media. Le dicen que es medio pelo, viste en media confección, juega de medio zaguero. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo. Roberto en la guitarra. Cuando era guaylón usaba precogir como a la bobina y bailaba twist. Me fumaba un flaco, me encendía clery con palto calila cuando iba a un mar. El mundial libre con pan 23 y los chal chales.
guerra en dos días se conoció Berlín y Kennedy fue muerto. Maremoto al sur surge la guerrilla y el bloqueo a Cuba. Marines jorileros cruzan la frontera y el Cataca es muerto. Y el OK y el Decran me desvirgó el pingüino. Respondí en Lambuc cuando era guaylón. Cuando era guaylón usaba pecovil, poco a la guamina y bailaba twist. Leí el OK y el Decran me desvirgó el pingüino. Respondí en Lambuc cuando era guaylón. Payo Grondona, uno de los grandes creadores de canción en Chile. Eduardo Peralta, un joven probador que promete mucho. Después de todo esto que te he dicho, que hicimos desde el año 65, implantando un tipo de canción, un modo de convivencia musical entre nosotros, los músicos, digámoslo, dura hasta el año 91-92, en que todo se desata. Llega la democracia. Y nunca más se supo. Yo creo que nos han pegado una patada en el poto deslumbrante a los músicos de la nueva canción, del canto nuevo. No pido nada a cambio tampoco, ¿no? Pero me llama la atención que si uno con las canciones permitió que estemos donde estamos, seamos un hoyo negro, ¿no? Y más que nada me molesta cuando me he encontrado con algunos senadores y diputados que me preguntan, ¿y en qué está igual? Yo digo, es lo mismo, haciendo canciones. Yo haciendo canciones. Entonces yo le contesto, ¿y vos, weón? Estás de dirigente hace 40 años y ¿cuál es tu producto? Porque el mío es este. Aquí están los discos, las canciones, la gente que me quiere, que me odia. ¿Y dónde está tu propuesta? Entonces, ¿a quién le importa? O sea, ¿dónde está la memoria? Peor aún, ¿dónde está eso de reconocer que lo que uno es un producto de tu convivencia social, cultural y política? Pero eso a quién le importa pensarlo. La cuchufleta del mercado, la zafa coca el negociado, el guachipero encalillado, el mapuqueo empoderado. ¿A quién le importa? El emprendedor igualitario, la pataleta ochentera, la moriqueta pepedera, la sanguijuela pinochera, la chimuchina aliancera. ¿A quién le importa? El pichinuche vecindario, el peñacazo tributario, el revoltijo insuficiente, el pachotero consecuente, el desparpajo delincuente. ¿A quién le importa? El comidillo proletario. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haya dicho
en todos estos minutos. Si me van a acusar de... No, yo una vez lo vi curado no sé dónde. No, es que, ¿sabéis con qué pololeaba? Pues le da con esto. O sea, ¿a quién le importan al final las canciones de los vivos? ¿A quién le importan las canciones de los muertos? Sabido de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Cante el puma. Yo nunca he sabido de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Bueno, nosotros somos el Tranvía de Regreso, somos una banda de Valparaíso formada el año 2001. El año 2001, cuando empieza el Tranvía, empezamos a hacer el cover de Nunca se supo. Así que fue una experiencia muy linda y decidimos incluirlo, ese tema, en nuestro primer disco. El Nunca se supo era un bar antiguo del barrio El Almendral, que ya no existe, digamos, donde los artistas de la noche, de porteña, pasaban a rematar. Entonces, el Nunca se supo nos habla de un Valparaíso que se está perdiendo lamentablemente. Y el blues particularmente permite esa adaptación a distintas músicas, y en este caso el Nunca se supo lo pudimos adaptar muy bien con nuestras tendencias. Cuando al Manila caí en frenesí, no supe nunca si en el piso superior estaba la oficina o se comía la color. Nunca supieron contarme su final. Se fue cayendo como todo el Almendral. ¡Wow! Nunca se supo de las dueñas y el garzón. Muchas leyendas por su alias y pasión. Nunca se supo es la respuesta en el hogar. No supe nunca que les creyeran al llegar. Nunca se supo si por el barrio tuvo rival. Nunca supieron de algún acto criminal. Nunca se supo lo conversado en el mes. No supe nunca que fuera un antro maricón. Nunca se supo de los artistas habituales. No supe nunca de otra bohemia después. Nunca supieron que el gordiao me hacía mal. No supe nunca que hubiera en Chile sucursal. No supe nunca que en el Nunca se supo nunca supieran que yo era de la American Bar. Yo decido hacer una canción al payo porque, primero, porque lo quiero mucho. Así de simple. O sea, cuando uno quiere a alguien, le hace una canción. El gato es un animal enigmático, enigmático. Y el payo tiene esa... yo lo veo así, lo veo como una persona que es muy enigmática y escurridiza, pero a su vez que se deja querer. Aunque él quizás no le gusta manifestarlo, no le gusta demostrarlo, pero
es una persona muy, muy tierna, muy sensible. Es como un gato. Es como un gato. Y porteño, un gato porteño, que no es cualquier gato. Claro. Es un gato del puerto, de Playa Ancha, precisamente. De la República Independiente al sur del puerto y del Roland Barthes. Cronista del país, cantor urbano, buen paisano, con un baño es el payo. El payo es un gato del puerto, fue visto en el parque forestal. Entre gatos mapochinos se pregunta, no hay un metro cuadrado para amar. Desencuartela el pentagrama y su proclama es una libre mañana. El payo es un gato del mundo, un gato gitano, como el Osvaldo. Si quieres que se quede en un lugar, primero lo tendrás que domesticar. Pues no hay gato sedentario, ni gregario, son casi todos solitarios. El payo de Valparapuerto, su embajador cultural. Aunque esto no sea oficial, el payo en el puerto es principal. Volantineando canciones, su poesía se balancea en ascensores. El payo es un gato del puerto, un niño del cerro como Pinto y Carreño. Si se pudiera reencarnar, sería un menino sin titubear. He pasado por todos los adjetivos, ¿no? He pasado por el folclorista urbano, trovador de la ciudad, cantor popular, cantante de protesta, representante de una canción chilena, compañero solidario de la música, trabajador de la cultura. Eslabón perdido, viejo mierda, y ahora yo soy, según yo, soy un cancionero, porque hago canciones. Entonces yo prefiero que me digan que soy un cancionero, por último, un viejo chocho, simpático, buen mozo. Y nada más. Yo militaba en la plena adolescencia, en el más duro cartuchismo leninismo. Ni las tetas de mi prima o la empleada lograron destruirme la inocencia. Hasta que vi a una actriz hollywoodense en una escena triple X pesos años. Inolvidable matiné del cinemetro, apretadita con balón liliputense. La dolidez, señor fiscal, es la culpable. La dolidez me hizo pecar con quien su padre. La dolidez, con sus canciones de almohada. La dolidez, mano derecha calambrada. La dolidez, matita muerta y maraca. La dolidez le daba arroz como guaraca. La dolidez, señor doctor, cagó mi infancia. La dolidez que se la lleven por vagancia. Busqué una Rusia padecida por el barrio y me caía Gary Grant en el peinado. Me las vi todas ahorrando de los vueltos. Pegué sus fotos y recortes en mi diario. Entiendo cómo pude estar enamorado de una gringa vieja chica y paguncia, de la Brigitte, la Marilyn o la Sofía, ni la sinopsis no llegó al continuado. La dolidez, señor fiscal, es la culpable. La dolidez me hizo pecar con cierto padre.
padre, la Doris Day, con sus canciones de almohada. La Doris Day, mano derecha, acalambrada. La Doris Day, mosquita muerta y maraca. La Doris Day le daba al rock como guaraca. La Doris Day, señor doctor, cagó mi infancia. La Doris Day, que se la lleven por vagancia. Sueño de Valparaíso, con tangos bebiendo mitos, de hierbas buenas y malas, con playas anchas vacías, con muelles con cesantía. Yo nunca he sabido de su historia. Un día nací allí, sencillamente. Bajo el Valparaíso, armado en falsos confines, gatos y casas colgando, las costaneras amantes, fetiches de ambulantes, monjas, lecheros, patines. Subo en Valparaíso, me veo torpe de veras, como varón trasplantado, sin la florida ternura de mariposas maduras, con luces por charretera. Cruzo el Valparaíso, la perla y puerto herradura, que sea de gente pintado, oliendo a feria y trabajo, de grúas, garfios y tajos, como el camino sin